Déjame ver si ahora no hay ningún problema. Dios me lo guarde y me los bendiga. ¿Cómo están? Conectándome con ustedes para compartirles la receta del tececito que yo hago cuando se está asomando el frío por aquí. Faltan como 45 días para que el otoño aterrice, pero ya se siente lluvia, fresquito, viento, frío. Y ya tú sabes que los cambios abruptos de temperatura le están trayendo a la gente nariz tapada, congestión, etcétera, etcétera. Por ahí ya estoy escuchando otra vez el nombre de COVID, ¿no? Que si ahora viene algo más fuerte, que pito que flauta, mire. Ponga su confianza en las manos del Señor. Y les doy un consejo. No esté mirando tanto las noticias, que a veces transversan y como que esparce las noticias como si fuera la tragedia más grande. Ponga su confianza en las manos del Señor y hágase los remedios de las abuelitas. ¿Mm? Muchas de ustedes me han dicho, ay, lamentablemente yo no me quedé con los remedios de mami, con los de mi abuela. Gracias a Dios yo me quedé con algunos de mi abuela. Y este té es uno de ellos. Yo recuerdo cuando llegué en el 2004 a la ciudad de Nueva York, a casa de mi abuela de vacaciones. Chacho, ese cantazo de salir del caliente y llegar a Nueva York en pleno diciembre. Ese cantazo de choque de frío y de caliente me puso grave. Y yo recuerdo que antes de enfermarme, mi abuela me estaba diciendo, abrígate el pecho, no te estés mojando el pelo. Porque imagínate, yo siempre ando con el rizo. Déjate estar mojándote el pelo y saliendo así, te vas a enfermar. Y yo por un oído me entraba y por otro me salía. Efectivamente, me dio una monga, que así es que nosotros le decimos en Puerto Rico, al flu. Una clase de monga que me tiró. Y ella vino para acá con el brebaje que yo voy a preparar ahora. Y me dice, toma, tómate esto, que te vas a sentir mejor. Y yo, ¿qué es eso? A mí no me gustan los teces y menos si saben malo, eso no sabe malo, tómatelo para que tú veas. Me lo tomé, remedio santo, me bajó la fiebre, se me quitaron los escalofríos que tenía, se me destapó la nariz con aquel calentón. Y hasta el sol de hoy le doy la gloria al Señor que me lo recordó, no hace como 3 años, 4 años atrás, cuando estaba el COVID en todo su apogeo, en el 2020. El Señor me recordó esta receta, gracias a Dios. Y la he estado haciendo, y todas las personas que les gusta tomar té y tienen COVID, tienen monga, se sienten congestionados, lo que sea, me piden este té y yo se los doy en el nombre de Jesús y se sienten mejor. Así que yo les voy a compartir esta receta. Aparte de la receta, también les voy a compartir, mira, el devocional de hoy que está tremendo. Pero voy a ir enseñándoles los ingredientes primero que tengo aquí. Por supuesto, tengo manzanas. Cualquier tipo de manzana que usted quiera. Déjame buscar acá que compré. Acabo de comprar una manita, mira, de jengibre. Y un bolsito de china. Lo acabo de comprar, gracias al Señor. Entonces tengo aquí palitos de canela. También tengo canela en polvo, que le vamos a estar echando una cucharadita y todo. Tengo clavitos de olor. Y tengo jengibre en polvo, que le voy a estar echando un poco más. Y aquí tengo malagueta. Y muchos estarán diciendo que es malagueta. Es All Spices. Malagueta. La tengo en polvo. Si la tienes en bolita, mucho mejor, porque pues el polvo tiende a oscurecer un poquito el té. Pero como tú quieras, está bueno. Si tienes aní estrellado, también le puedes echar un poco de aní. Lo que pasa con el aní es que rechina un poco el té. Y a mí me gusta sentirlo dulcecito. Porque al final, después que hagamos todo ese brebaje en agua, vas a sazonar el té con miel de abeja. Pero tengo por aquí, vamos a ponernos por este lado, que estoy echando aquí de 4 en 4 tazas de agua. Debí haber hecho esto primero antes de conectarme con ustedes en vivo,
porque no me gusta pues ya extender tanto el video. Mira, llevo ya 8 tazas de agua en esta olla. Amén, Lady of God, Dios te bendiga. Dios me lo guarde y me lo bendiga a todos los que se están conectando por ahí. Llevo 12 tazas. Vamos a echarle 16, a ver hasta dónde sube. Y así les doy una receta más concreta. 16 tazas de agua. Vamos a echarle 20 tazas de agua. 20 tazas de agua, así que te vas a tener que buscar una ollita bastante profunda. Porque cuando le echemos la china y todo eso, a ver. Sí, mira ya. 20 tazas de agua. Entonces yo voy a poner mi celular por acá para buscar la ollita. Voy a ponerlo más para acá, porque ahí es que voy a picar todas las cositas. Déjame prender aquí la estufa. A poner a hervir esta agua. Y en lo que esta agua hierve, pues voy a ir picando manzana, que les vamos a echar 4 manzanas de esta manita de jengibre, ¿ves? Una manita de jengibre, le voy a echar un dedito con tu cáscara, porque lo voy a estar picando bien chévere. Y le voy a estar echando, ¡huepa! 3 chinas. Con todo y cáscara lo voy a lavar bien. Vente, Siki, que eso está caliente. Ven. Demuel, hazme un favor, ponle el televisor abajo a Siki con los muñequitos. Que yo le he bajado. Yo estoy lavando ropa también, pero me fui rapidito a comprar esto. Para ponerle el televisor al grillito mío. Bueno, vamos a empezar. Cortamos la china. Así me invito con tu y cáscara. Mira, trata de cortarlas de esta forma. Yo las corto en medias lunas porque al final lo que sobra yo lo pongo en las botellas donde yo envaso el tececito. Yo le echo también un pedacito de china, un pedacito de manzana, clavito dentro de la misma botella. Estas chinas están jugosas. Vamos a echarle china. Son 20 tazas de agua. 3 chinas. Picaditas en medias lunas. O en rodajas, como tú las quieras picar, pero son 3 chinas. 4 manzanas. Las vamos a estar picando ahora. Y esto usted lo va a hervir a fuego medio lento. No hay prisa. No lo ponga en high. Usted tiene que hervir esto a fuego medio lento. No hay prisa. Para que esto suelte todo en el tececito. El sabor es espectacular, a mí me encantan los teces, sabor agradable. A mí no hay quien me haga tomarme un té que sepa a ajo o a cebolla. I'm sorry. Si tú lo puedes soportar, amén por ti. Yo lo siento, pero yo no puedo. No, que si eso es bueno para la salud, que es bueno, buenísimo para la salud, lo que sea. Pero a mí no me cogen tomándome un té. La manzana, mira, le vamos a quitar el corazón. Y esta la vamos a cortar en medias lunas, pero bastante grande. Porque la manzana tiende a disolverse bastante rápido en el té. Así que tú la partes por la mitad y luego la partes por la otra mitad y se acabó. Le sacas el corazón y así lo echas allá adentro. 4 manzanas. Estoy haciendo bastante té. Porque yo sé que cuando lo anuncie por ahí, ya me pidieron. Rebeca, estamos enfermitos, tráenos el té.
Pues yo sé que cuando lo empiece a anunciar, pues, muchas personas lo piden porque es bien rico. Mira, esto refresca y te hace sentir bien, te baja la fiebre. ¿Y qué mejor que estar tomándote este té todo el día? ¿Ah? Dándole líquido al cuerpo. La china tiene vitamina C. La manzana es buena para el estómago. Y las especies también. Busca en Google para que tú veas cuáles son las propiedades de todas esas especies que les estamos echando. Te va a encantar. Cuando termine de picar esto, echo el resto de los ingredientes para leerle el devocional de hoy, que me tocó muchísimo. Porque imagínate, nosotros siempre estamos, ¿verdad?, pasando necesidad. Si no es una cosa, es la otra. Mira, ahora voy a picar aquí este dedito de jengibre. No se lo echo completo porque el jengibre tiende a picar. Y no quiero que el tececito me pique mucho. Además, le voy a echar el jengibre en polvo. Y pues con un dedito es suficiente. Así lo medía mi abuela. Mira, jengibre. Mi abuela decía, vete al supermercado y búscame una mano, mira. Una mano de jengibre que tenga por lo menos dos o tres deditos, que son las cosas que se le salen así para arriba. Tráemela. Entonces ella venía y le picaba los deditos. Después, cuando le quedaba la mano, seguía picando. Así medía mi abuela el jengibre. Dame las manos. Para echar los clavitos de olor, voy a echar, como son 20 tazas, voy a echar aproximadamente 40 clavitos. Mira, dos puñitos. Uno y dos. Si los quieres contar, pues tú le echas como 40 clavitos. Yo no los cuento, yo lo mido con la palma de la mano. Cinco palitos de canela, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como dos cucharaditas de jengibre en polvo. Yo lo he hecho a ojo, a mí me encanta. Y malagueta, que es all spicy también, como una cucharadita y media. Tienen que tener cuidado porque esto te pone negrecito el té. Ya está. Vamos a dar una medianita ahora, una cucharita. Y dejar que todo esto hierva a fuego lento. A ver, queda, ¿ves? Yo los pongo en estas botellitas de cristal. Antes de tú ponerlo a calentar, pues le da una medianita. Y yo me paso guardando las botellas de los aceites de oliva y de aguacate que yo compro. Yo guardo las botellas porque para esto mismo, para envasar el tececito que se me cortó la transmisión. Pues la cámara estaba un poquito mala, pero les voy a dejar aquí rapidito la reflexión de hoy. Dice mi historia, Salmo 30, 19. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Cuando era pequeña, vivíamos en una casa de dos pisos en McDonald's, Tennessee. Mi hermano menor John compartía la habitación conmigo, mientras que el más pequeño Rick dormía en su cuna en la habitación de mis padres. Otra familia vivía al lado, pero el único nombre que recuerdo es el de Erin, una de sus hijas. Un día papá se fue al negocio y mamá me acostó para que durmiera una siesta, pero yo estaba tan inquieta y apenas mamá se quedó dormida, me levanté y comencé a dar vueltas buscando algo que hacer. Entonces vi la billetera de mamá y tuve una gran idea. Con mis 2 años me parecía una buena idea genial tomar un poco de dinero, ir a la casa de uno de los vecinos y dejar el dinero en la mesa secretamente, un regalo anónimo. Así que tomé $25, los cuales me parecían una fortuna que cualquiera
podría anhelar tener. Y salí descalza, obviamente, no caminé mucho. Cuando pisé una ramita, decidí dar vuelta y volver a casa. Pero ya me había alejado bastante y estaba perdida. Tenía tanto miedo que corrí. Y corrí en la dirección equivocada. Por supuesto, no sabía que era la dirección equivocada y me perdí aún más. Finalmente dejé de correr y comencé a pensar. Curiosamente, lo primero que me vino a la mente fue una historia que mamá me había leído sobre una pequeña niña y su hermana que se habían perdido. En la historia, ellas oraron a Dios para que les contestara y las devolviera a la casa. Entonces yo llegué a la conclusión de que si Dios le había contestado a ellas, con seguridad me contestaría a mí también. Allí mismo, en medio de los árboles del vecindario, me arrodillé y pedí a Dios que me llevara a casa. Casi de inmediato oí un motor. Me di vuelta y corrí hacia él. Resultó ser un auto de policía. Y el oficial me llevó a casa. Aparentemente mamá se había despertado y al no encontrarme había llamado a la policía. Dios oyó mi oración y la contestó incluso antes de que yo pensara en orar. Mateo 6:8 dice, no sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Él verdaderamente demostró en mi vida que eso es cierto. Y eso verdaderamente Él lo demuestra en mi vida todos los días. Que antes de yo pedirle las cosas al Señor, Él está dispuesto a otorgármela. Y muchas veces no recibimos lo que nosotros anhelamos porque simplemente no lo pedimos o pedimos mal. Si estás pidiendo cosas para gastarlas en tus propios deleites y llenarte de avaricia, el Señor no te lo va a dar. Porque Él no quiere que te destruyas o que te corrompas de esa manera. Él quiere darte cosas que no solamente van a bendecir tu vida, sino que van a ser de bendición a todos los que te rodean. Así es nuestro Padre Celestial. Él es bueno hasta con los malos. Así que si en este día estás careciendo de alguna cosa material o espiritual, pídesela a Dios con confianza. Llévate esta historia. Que de aquí podemos sacar muchas conclusiones. No solamente que tú estás con la convicción de este testimonio de que si el Señor escuchó a esa niñita y la pudo devolver a su casa, Él también va a contestarte a ti, sino que también instruir a nuestros hijos en la palabra hace que cuando ellos tengan situaciones difíciles, recurran al Señor. Porque esta nena se acordó de una historia que la mamá le contó, que dos niñitas también se perdieron, pero que solucionaron todos clamando al cielo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor en esta hora. Dios me lo guarde y me lo bendiga.